posibilidades en la Argentina y disputar cargos políticos. Estar en las listas, nada más y nada menos que eso, que se merecen. Salió una ley por ahí por el 91, si no me equivoco, del 30% para el cupo de las mujeres en la política que puedan integrar las listas. Pero las mujeres siguieron peleando por sus derechos. Mi pregunta era durante la semana, ¿cómo están las mujeres empresarias en la República Argentina? ¿Cómo están viviendo esta situación en el marco de la pandemia? ¿Y cómo están también estas mujeres ocupando cargos en las empresas? El INDEC, por ejemplo, nos mostró hace pocos días esas cifras. ¿Será, pues, estará bien 4% nada más de las mujeres están ocupando cargos en empresas importantes? Solamente el 4% y el 9% de mujeres están ocupando cargos en direcciones importantes. Sí, parece que sí. Pero hablemos con gente que sabe. Vamos a saludar a Beatriz del Carmen Tour, que es presidenta de las mujeres de CAME de la República Argentina. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo andás? ¿Bien? Pero muy bien, ¿cómo estás, Gerardo? Un gusto compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que pensaba durante toda la semana en esta charla con vos, y apenas lo anunciamos, la cantidad de gente que se comunicó con nosotros por esta entrevista y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo están las mujeres en el mundo privado, en el comercio, en el mundo donde ustedes realmente se están moviendo con mucho esfuerzo a raíz de la pandemia, haciendo esto que estamos haciendo, Beatriz, ¿no? Esto de comunicarnos en forma virtual. Tuvimos que readaptarnos. Te digo yo que estoy peleado con la tecnología, ¿ves? Que era de reuniones comunes y tuvimos que readaptarnos. A partir de ahí empezó nuestra vida en esta pandemia, ¿no, Beatriz? Exactamente. Las mujeres, por supuesto, que no estamos diferente al común de la gente y en el área empresarial igual, pero por supuesto que, como vos decís, tenemos algunas estadísticas hechas que nos colocan en un plano como un poco más afectadas a partir de la pandemia, ¿no? Uh-huh. En lo que hace a nuestra situación en las empresas es similar, pero sí, perdón, sí. Pero sí nos coloca emocionalmente, carga de trabajo, en una posición con más carga, más dificultades. Así que, haciendo un resumen para esta nota y poder comentarles, ¿no?, esta situación que atravesamos, sí. Así como también tenemos estas dificultades, hay algunas fortalezas que afloran, que subyacen, que son específicas de las mujeres. Claro. Cuando recién empezabas a hablar, pensaba en el trabajo que hicieron ustedes, muy importante, que tiene que ver con este relevamiento a nivel nacional, porque Mujeres CAME tiene representantes en todas las provincias argentinas, es así, ¿no? Exactamente. Mujeres CAME es uno de los sectores de la CAME, que tú sabes que representa a las pymes del país, a las pequeñas y medianas empresas, al comerciante, y que contempla todos los sectores, ¿no? La industria, el comercio, las economías regionales, el turismo. Y bueno, ahí en ese contexto estamos las mujeres con nuestro sector desde hace 12 años. En estos últimos 4 o 5 años, a partir del 2017-2018, nuestra entidad CAME nos dio un respaldo incorporando al sector al estatuto que nos da ese marco de legalidad y también en esa libertad de gestionar y de articular con todas las entidades, ¿no? Hacemos un trabajo interno, pero también un trabajo de articulación con las demás entidades públicas y privadas. O sea, trabajamos en total libertad. Yo valoro el apoyo de nuestro presidente, el doctor Gerardo Díaz Beltrán, con el que tenemos un diálogo y que compartimos este valor de la mujer en todos los escenarios, tantos económicos como en la vida diaria. Cuando me tocó asumir en el lugar de presidenta de Mujeres CAME, yo nunca me voy a olvidar que me dijo, cuando me felicitó, las mujeres en CAME no tienen cupo
porque era justo en el momento que ya se creaban los cupos para las entidades, la IGJ había emitido una resolución. Entonces, cuando me felicitó, me dijo, las mujeres en CAME no tienen cupo. Qué bueno. Pero tampoco tienen techo. Y eso nos abrió un panorama, y también la consigna, una responsabilidad de que teníamos que, bueno, ponernos a trabajar realmente por esas inequidades que vos mencionabas, de estar tan ausentes en los altos cargos directivos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y con ese respaldo, con ese apoyo y con todas las herramientas que nos brinda nuestra entidad, en el momento más difícil de la pandemia del 2020, las mujeres empezamos con estas estadísticas, con diagnósticos, de ver dónde estábamos paradas, porque realmente, perdón, nos sentíamos agobiadas de trabajo y también asumiendo roles que tuvimos que abordar, como los cuidados, las actividades domésticas, los niños que se quedaron sin escuela. Entonces, ahí hicimos nuestra primer encuesta. Tuvo así un carácter general, emocional, y esto determinó que había un 82% de mujeres sobrecargadas de trabajo y con esta incertidumbre que la llamamos cuarentena, y fíjate en el punto que estamos de la cantidad de tiempo y seguimos igual. También hubo una gran, como una reconversión, y se puso manos a la obra en brindarles otra de las herramientas de nuestra entidad que tiene que ver con todo lo que era capacitarnos para abordar esas herramientas tecnológicas, poner nuestros productos en las redes, el e-commerce, bueno, una herramienta de pago que tenemos, CAME Pagos, que era con el teléfono. Y la verdad que se fueron notando los resultados. Hablar de un Zoom era hablar de algo muy extraño, y hoy es cuenta corriente, hacemos un Zoom. Y así se fueron agregando otras plataformas, ¿no? Así que hicimos un gran trabajo, estuvimos pero absolutamente comprometidas con nuestra red de mujeres en todo el país, con todas esas herramientas y haciendo los diagnósticos que nos daban la información precisa para abordar las políticas, las acciones que se apunten realmente a las problemáticas que estábamos atravesando. Importante. Mientras hablabas, también estaba mirando acá en el trabajo de ustedes, contundente los resultados. 81% de las mujeres vio afectada su rutina de tareas y el 70% tuvo que restar horas a su empresa por las tareas de cuidados domésticas. Estoy leyendo el trabajo que hicieron ustedes. Importantísimo este relevamiento, ¿no? ¿Ustedes lo hacen todos los años? Exactamente. CAME tiene un sector, una secretaría de informes y estadísticas que permanentemente va emitiendo encuestas. En el turismo, por ejemplo, qué es lo que está pasando, la encuesta de la producción y de cómo va yendo en la industria, el comercio minorista, y la verdad que es lo que nos da a nosotros el diagnóstico, la herramienta es para hacer las recomendaciones que permanentemente, y que tú sabrás, CAME pone a disposición y sugiere y pide a todos los organismos del Estado, ¿no? Siempre está como a la vanguardia de lo que se viene o que está por pasar o que se vence algún índice que hay que presentar para que no caiga y que nos favorece en alguna de las cuestiones impositivas, ya estar atentos y decir, por ejemplo, el mes que viene se vence alguna concesión impositiva o algo que tenemos las empresas algunas veces ya para pedir al Estado que se prorrogue o que se mejore, y yo creo que el que tiene el saber de lo que está pasando es el que realmente brinda después herramientas o pide herramientas específicas. Ese diagnóstico que hicimos, que fue principios de abril, era incipiente ya la pandemia, lo repetimos ya específicamente a los 60 días, 70 días. Para ese punto ya se habían lanzado los ATP, que era bueno, los créditos a tasa subsidiada, poder postergar el pago de impuestos y también esa ayuda para los salarios,
que nos prestaba el Estado, y ahí vimos cómo transitó la mujer con eso, con esas herramientas, ¿no? Y ahí se determinó que las mujeres accedieron muchas a las herramientas de postergar el pago de un impuesto, también a los ATP que les ayudaba al pago de salarios, pero muy pocas mujeres habían accedido al financiamiento a tasa subsidiada. Entonces, con esa información, un tiempo prudencial, lanzamos otra encuesta específica en lo que hace al financiamiento. Porque si tú lees los informes de OIT, de ONU, siempre se anuncia de que la mujer accede muchísimo menos al crédito que el hombre. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, un poco para indagar qué estaba pasando, por qué si una pyme de mujer tiene la misma problemática que la del hombre, hay un sesgo tan grande a la hora de que pueda acceder a una financiación. Y ese relevamiento nos brindó dos cosas muy importantes. Una es que las mujeres que pidieron financiamiento, un 66% obtuvieron. O sea, no hubo una diferencia sustancial entre esa carpeta que llega al banco cuando la pyme es de hombre y cuando la pyme es de mujer. No es que hay una animosidad de decir esta es de mujer, la sacamos aparte. No. Yo sí creo, y lo determinó la encuesta, que primero la mujer es más cuidadosa y no tiene esa gimnasia o en sus herramientas y en su dinámica pedir financiamiento. También hay una gran cuota de que no conoce, muchas mujeres no conocen, hay una falta de conocimiento en lo que hace a las herramientas, no solamente del crédito específico, la línea de financiamiento, sino también de que hay, por ejemplo, algunas entidades que hacen de soporte cuando tenés que pedir una financiación, un soporte de poder darte el respaldo, ya sea garantizando, y que son las SGR, que tampoco las tomaban en cuenta. Y cada una de estas cuestiones, por supuesto, que disparó una acción. Lo que hace a la capacitación, y tenemos en CAME un sector específico de financiamiento a capacitar con las herramientas que brindan las entidades. También la encuesta nos dio el dato de que los bancos que asistieron a las empresas eran los bancos privados o provinciales. Y que, por ejemplo, el Banco Nación, que es el banco que está en el pueblo más pequeño y demás, estuvo muy ausente. De un 55% de los bancos locales, privados o provinciales, contra un 17-18% del Banco Nación. Justamente el Banco Nación creó un departamento, una dirección de género. Entonces nos comunicamos, con su vicepresidente, Tom Bolini, y con Cecilia Fernández Bugna, que es la directora de género del Banco Nación, y conformamos una mesa de trabajo y le brindamos determinados datos que han sido de mucha utilidad. Por ejemplo, el 55% de las mujeres empresarias son monotributistas. Y fíjate qué hace a la realidad. Las mujeres están en el pequeño comercio, porque tenemos otras estadísticas donde nos ubica exactamente si está en la industria o en el comercio. Después, hay un 20% más o menos que son mujeres monotributistas. Si haces la suma de ese sector de mujeres, estamos llegando casi al 80%. O sea, brindar una herramienta enfocada a la mujer monotributista o autónoma es estar contemplando las dificultades de un gran sector de la economía de las mujeres. Y luego sí hay un 20-22% que son la de las sociedades anónimas, todo lo que tenga que ver con las sociedades, ¿no?
que ya son un poquito más grandes. O sea que ahí nos pusimos a trabajar y conformamos esa mesa, se generó una línea específica para pymes de mujeres, y en el general hay varias otras líneas que cuando la pyme es de mujer tiene un descuento en la tasa del 2%. Y también Garantizar nos dio una bonificación que lamentablemente se venció y que estamos tratando de que tiene que ver con una bonificación en los sellados que era, la verdad, que muy importante, ¿no? Pero lo lindo es que no se cruzaron los brazos y siguieron gestionando, ¿no? Que eso es, la verdad, que felicitarles a ustedes por estos emprendimientos. Recién dijiste en esta discriminación que hacía con el monotributista, el mujeres monotributistas trabajando en pequeños comercios, uno se imagina tal vez peluquería, por decir algo, perfumería, y después esta discriminación que hicieron ustedes, mujeres, en otros puestos importantes. ¿Tenés esos datos? De Sí. Nosotros hace 3 años generamos con la Secretaría de Encuestas de CAME y luego con una de las economistas que trabaja en CAME, que elabora determinados índices, Victoria Giarrizo, un índice que mide la participación de la mujer en las pymes. ¿Qué elementos tomamos como vara para medir? Las mujeres titulares de empresa, las mujeres que toman decisiones dentro de las empresas, y en qué rubros están las mujeres, si están en el comercio, en el servicio, en la industria. Ese índice que lo elabora Victoria Giarrizo se denomina IPAMUC, que es uno de los tantos índices que tiene CAME en las mediciones, ¿no? Ese índice determina, y que es similar a los de la OIT y de otras entidades, que la mujer está mucho más presente en el comercio y en el servicio que en la industria. Por ejemplo, hay pocas mujeres industriales. El índice se eleva cuando lo hace de manera compartida, ¿no?, con un hombre. Pero titular de una industria sola, estamos hablando de un 5 o 6%. No más. El último nos dio un poquito más, pero no sobrepasa el 10% como titular única. Si sumamos la titularidad compartida, sumamos las mujeres que toman decisiones, se eleva, por supuesto, ese índice. Ese índice de industria, más el del comercio, que ahí sí está la mujer más presente, ahí ronda el 35-39% permanentemente, algunos rubros mucho más presente y otros no tanto. La metalmecánica, en esos rubros la mujer está muy, muy ausente todavía, pero sí en lo que hace a lo textil, la marroquinería, perfumerías, ahí sí la mujer está más presente, ¿no? En definitiva, todo ese índice nos da que la mujer está en un 40% presente en este engranaje de las pymes argentinas. Qué buenos datos, qué buenos datos. Estamos hablando con la presidenta de las mujeres CAME de la República Argentina, la Confederación Argentina de Mediana Empresa. Como ella justo lo recalcaba, lo subrayaba, más de 1.500 federaciones, abarca el tema turístico, 600.000 empresas hay ahí aproximadamente, casi 5 millones de personas relacionadas directa o indirectamente, directamente quizás mucho más, ¿no?, con respecto a los comerciantes. Me preguntan acá, Beatriz, si es cierto que en el 2009 usted estuvo como fundadora de las mujeres empresarias del Chaco, ¿es así? Bueno, están escuchando por gente supuesto. Del Chaco también, así que mandamos un saludo enorme. Se ve que le recuerdan bien ahí en el Chaco. Contame un poquito, a ver, Beatriz, ¿qué pasó ahí? Sí, claro, sí, por supuesto. Yo soy empresaria pyme del Chaco. Sí. Y bueno, y en ese año que vos decís, me invitaron, desde acá me vino la invitación, a conformar una cámara, un sector de mujeres dentro de las entidades. Entonces nos empezamos a reunir las mujeres del Chaco con las conocidas, como comienzan todas las asociaciones, amigas,
Y fuimos conformando ese grupo de mujeres donde aparecía de pronto una docente jubilada, aparecían mujeres de la cultura, aparecían mujeres, bueno, un abanico de mujeres, y a medida que nos íbamos reuniendo, íbamos extendiendo los rubros, y hicimos y conformamos una Cámara de Mujeres Empresarias amplia, inclusiva, primera entidad de mujeres del Chaco. Y la verdad que inmediatamente nos asociamos a la Federación Económica del Chaco, y de la mano de la Federación Económica del Chaco llegamos a CAME, ¿no? Y ahí comenzamos a transitar como en un ensayo de cómo era la gremial. Yo personalmente no tenía idea de cuál era un poco lo que teníamos que hacer, pero así como te digo que empecé... de la nada me fui enamorando de lo que es la gremial y de lo que es la importancia de, primero, de pertenecer a entidades prestigiosas, y segundo, de que cómo poder seducir a que la mujer, a la empresaria, el empresario tiene que tener este respaldo institucional. Y por ahí, cuando nosotros hacemos, ¿no?, ese tratar de incentivar, animar, invitar, ¿y para qué?, de pronto te dicen, porque, bueno, ¿y para qué te parece? Y yo la verdad que pensaba, no somos las entidades que damos crédito, por ejemplo, siempre lo decimos. Vos imaginate que yo del Chaco tenemos una gran comunidad de emprendedoras, ¿no?, que con mucho placer vemos cómo van creciendo. La emprendedora a veces es sostén de familia, y más aún cuando es mujer, ¿no? Entonces la saca muchas veces, fíjate el impacto, que la independencia económica se transfiere en salir de un estado de violencia, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, a medida que adquiere las herramientas, que adquiere autoestima, porque elevamos su espíritu, su valía, y que adquiere confianza en sí mismo, yo creo que se multiplica su acción para con ella misma, para con su familia y en la comunidad donde vive. Tenemos mujeres en pequeños pueblitos en todo el país, que la verdad que nos conmueve. Y en este tiempo de pandemia, nosotras las mujeres, con las herramientas de CAME, le hemos brindado una contención emocional, con un té virtual. Hemos hecho, las hemos tratado de contener, no solamente en lo económico, porque todo se va transfiriendo. Y la respuesta fue contundente. No invitamos solamente a las asociadas, sino... Si tenés una municipalidad que necesita un protocolo, hemos elaborado inmediatamente un protocolo, una base de datos de protocolos, donde la mujer de Formosa, la mujer de Ushuaia, la mujer... Escúchame, acá no pueden abrir, no sé, las peluquerías, por ejemplo. Acá tengo un protocolo que se hizo, no sé, en Salta, por ejemplo. Ahí lo poníamos a disposición. Y así fuimos armando el gimnasio, las canchas de fútbol 5, donde y reuniones en cada una de las regiones. Nosotros tenemos una estructura, que tenemos la comisión directiva absolutamente federal, como es el espíritu de CAME, hay de todas las regiones, las directivas, y regionales, que son las que articulan en sus provincias, NEA, NOA, Patagonia, Centro Litoral, Cuyo, y con cada una de ellas, porque como todas nos tuvimos que trasladar a esta plataforma virtual de Zoom, donde los tiempos nos agobian y que tenemos que terminar la reunión, porque, y nosotras las mujeres, imagínate que todas queremos hablar, entonces no podíamos hacer, hicimos el primer plenario nacional, y empezamos a dividir cómo eran los tiempos, y le teníamos que decir, mira, tenés un minuto. Entonces era imposible. Entonces hicimos regionales, fíjate vos, e invitamos, estuvo el ministro de Turismo de Salta, un sector
tan castigado. Oh, sí. En cada región estaba una, no sé, la intendente de La Rioja, acá en el Chaco, diputadas. En cada región nos acompañaron funcionarios del gobierno. Y ahí las mujeres se explayaban y les comentaban sus dificultades. Fíjate qué herramienta que estamos brindando. Impresionante. Desde la CAMP, desde nuestras entidades. Entonces yo creo que el crecimiento que tenemos las mujeres dentro de la CAME, y permitime te diga nuestro propósito. Nosotras, las mujeres CAME, a partir del año 2017, nos pusimos como propósito, por supuesto, de trabajar y gestionar por el desarrollo económico, las problemáticas de las empresas y demás, que tan bien contenidas lo tiene CAME, con su sector de comercio, con su sector, cada uno de los sectores. Ahí trabajamos articuladamente. Pero como propósito esencial fue sumar mujeres a la dirigencia e incorporarlas a los altos cargos directivos. Y en esa patriada que venimos haciendo, tenemos resultados, se ven los resultados. No es lo que nosotros aspiramos, por supuesto, pero hemos crecido en los dos últimos años, y a pesar de las dificultades, un promedio del 40% de mujeres en cargos directivos. No es decir poco. Totalmente. Mientras estás hablando, saludan desde Mar del Plata. A ver, gracias. Marlina Heimer, de Tierra del Fuego. ¡Epa! Sí. Mirá vos, Tierra del Fuego. Sí, es una referente. Y me apunta acá Carolina López Forastier, de que el Senado declaró de interés eventos del mes de la mujer de CAME. Mirá vos, pues felicidades, pero están con todo. Exacto, eso fue la semana pasada. Nosotras en nuestro año, digamos, en nuestra planificación, comenzamos en marzo con un evento generalmente en el Senado de la Nación, ¿no? Y por supuesto que el de marzo del 2020 se tuvo que abortar 3 días antes. Ahí nuestra anfitriona era Maggie Solari. Y bueno, ya estábamos algunas ya en Buenos Aires y se cerró todo. Carolina, por supuesto, trabajando con nosotras. Y bueno, se hizo virtual. Fue uno de los primeros eventos que hicimos virtual. Y el año sí, ya 2021 lo hicimos con más cancha, ya éramos Zoom brutales, entonces nos acompañó, hicimos muy muy chiquitita presencial en nuestro salón de CAME, nos acompañó del equipo del ministro Guzmán, de Economía, Mercedes D'Alessandro, que trabaja articuladamente con nosotras, y fue el segundo plenario, el primero del año, pero el segundo nacional virtual que hicimos de la apertura de nuestro año. Y hace una semana el Senado nos mandó el reconocimiento de que los dos eventos fueron declarados de interés legislativo. La verdad que estamos muy, muy agradecidas de esto, porque tú sabes que en ese evento de apertura de nuestro año, y en un mes tan sensible para la mujer, sí, el mes de marzo, nosotros anunciamos a la mujer empresaria del año. ¿De dónde nace la mujer empresaria del año? Es un trabajo que hace cada una de las provincias y CABA, eligiendo a su mujer empresaria y alguna mujer referente como para reconocer, que quizás no tenga nada que ver con el tema ni de la gremial ni de la empresa, pero sí que sí pudo trascender y que nosotros creemos que la debemos reconocer, ¿no? Como mujer. ¿Y quién fue? ¿Quién fue la mujer? Bueno, este año 2020 hemos reconocido a una mujer que fue enfermera en la Guerra de Malvinas. Ah, mira qué lindo. Y hemos reconocido a otra mujer que tiene una asociación que se llama Mamá Albañil y que comenzó, tiene miles, no sé, 40.000 seguidores, seguidoras, y que ella enseña cómo instalar el lavarropa. Si vos lo que necesites hacer en tu casa, ella tiene subida en las redes todas esas recomendaciones. E inclusive hace obras
en una casa va, colabora, tiene un grupo de mujeres que se van sumando y que brinda ese servicio y muestra además que las mujeres estamos capacitadas para trabajar en cualquier rubro y en cualquier actividad, ¿no? Bueno, ya se está terminando el tiempo, pero acá te saluda Jorgelina, Araceli Ojeda de Chipoletti, también, bueno, Marita Moyano, secretaria general de CAME, y exacto, invitando a las mujeres también a asociarse. Yo también le invito, porque la verdad que están haciendo una gestión espectacular, no se quedaron con los brazos cruzados, empezaron a gestionar, moverse. Son un motorcito ustedes, Beatriz, realmente son así, me gusta mucho eso. Sí, la verdad que trabajamos muchísimo, tanto dentro de la CAME como con la articulación de otras entidades. Nosotras, como yo te decía hoy, a pesar, cuando tuvimos ese diagnóstico del tema de financiamiento, estamos formando parte de la mesa de género del Banco Nación. Y también articulamos con otras entidades, estamos presentes en la mesa federal del Ministerio de Economía, estamos presentes en organizaciones públicas y privadas, como por ejemplo, conformamos una convergencia de mujeres empresarias, donde somos fundadoras hace 2 años de ese espacio donde estamos mujeres juntas con las demás asociaciones, cosa que no ocurría antes. Estaba la sociedad rural por un lado, las de la industria por el otro, y así, ¿no? Hoy estamos todas juntas, la CACLA, la CAME, la Unión Industrial, Sociedad Rural, todas las entidades, ¿no? Las federaciones de Buenos Aires y de CABA. Entonces, yo creo que esta apertura en lo que hace a las mujeres nos va fortaleciendo. Yo tengo una premisa que es visibilizar a las mujeres que menos posibilidades tienen, ¿no? Entonces, cuando a mí me invitan a una nota de un medio de Buenos Aires y así, le digo, y les pareció buena y tuvo repercusión, y que tiene repercusión. A nosotros no nos cabe duda que esta nota la están viendo, a pesar de que la hora y demás, una gran cantidad de mujeres que están en todo el país y que les encanta la gremial y que valoran y quieren saber qué está pasando. La verdad que sí, es apasionante. Yo puedo hablarte horas. Bueno, y lo vamos a seguir, si te parece, convocarte en otro momento para seguir charlando. Y primero por Zoom en el proceso, y después, quién sabe, vacunados ya, levantados, nos sentás acá con nosotros, tomamos un matecito y ya es otra charla. Te pasás acá a la mañana con nosotros. Te agradezco mucho, Beatriz, muy amable. No, agradecida soy yo, y gracias por el espacio. Gracias en mi nombre, en las mujeres del Chaco y las mujeres CAME de todo el país. Que valoran la gestión, que valoran cuando tenemos la oportunidad de poder contar, porque la verdad que si no tuviéramos los medios y todo lo que nos administra el andamiaje para que podamos seguir trabajando, es lo que nos fortalece a ver si seguimos presentes en las instituciones, en los altos cargos directivos de las empresas y de las entidades, como nos merecemos naturalmente las mujeres. Y un saludo a mi amigo Gerardo Díaz Beltrán, mi tocayo, que abrió el juego, ¿no? Porque la verdad que se portó bien ahí, abriendo el juego, sí, para todas ustedes ahí, ¿no? La verdad que sí, imagínate que toda esta situación y ser un poco la cara visible de las entidades pymes y estar conteniendo un país con distintas problemáticas, porque no es la misma la situación de las ciudades de frontera con las ciudades del litoral y la ciudad. Bueno, cada una de las regiones y cada uno de los rubros tiene problemáticas distintas, y la verdad que viene llevando un trabajo agobiador a veces, y está presente en cada una de nuestras acciones. Así que yo le agradezco a Gerardo, por supuesto, que nos hizo la conexión, y bueno, a vos, a tus medios y a toda la CAME, ¿no? que nos brinda esta posibilidad de libertad. Gracias, Beatriz, nos vemos enseguida entonces. Gracias. Gracias, gracias. Así pasó la nota entonces con la presidenta de las mujeres de CAME. Qué interesante, qué estadística, qué datos y qué emprendedora que son las mujeres. Siempre dije, cuidan mejor la plata que nosotros.
Y como le digo siempre a las mujeres que están luchando, son el motorcito de cada hogar, son el motor, nos organizan. Y claro, deberían ocupar en el futuro cargos importantes. Los datos que nos dio son importantísimos, lo vamos a replicar por supuesto en las redes sociales y vamos a ir compartiendo con ustedes en Argentina ya a través de Facebook, a través de Instagram, de Twitter. Todos estos días vamos a ir escuchando nuevamente a Beatriz en esas plataformas para que usted esté al tanto y no se pierda de nada esta interesante nota con la presidenta de Mujeres CAME de la República Argentina. Y este domingo hay elecciones en la provincia de Misiones. Misiones primero a nivel nacional, arranca así con sus elecciones legislativas. Ahí veo que se está peinando mi amigo Jorge Curle, se está poniendo a tono, ya llegaron las... Jorge es el dueño de todo esto, siempre le agradecemos a Jorge que haya creado este espacio de Argentina ya, que está teniendo resultados espectaculares, que tiene esa visión de ampliar siempre sus medios y que nos haya colocado aquí en Radio Trentopic. Para nosotros es un honor, con todo el equipo le agradecemos mucho a la gente que está en Canal 6 Posadas y que van a estar cubriendo todo relacionado con las elecciones. Así que usted tiene que seguir a noticiasdel6.com, Canal 6 Posadas, porque ellos van a estar este domingo minuto a minuto con toda la información entonces de las elecciones. Jorge, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Cómo viene esa previa a las elecciones en Misiones? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. De primera, excelente. Estamos preparados para un día donde mucha gente va a poner sus ojos sobre la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que es la primera que elige sus autoridades legislativas en 12 municipios de los 77, o sea que no va a ser lo mismo en toda la provincia, pero sí elige 20 legisladores. O sea, renuevan bancas de diputados aquí en la provincia de Misiones, y bueno, todo el país va a estar mirando un poquito lo que es el protocolo de votación, y también, por otro lado, el resultado, porque no nos olvidemos que hay una base del partido que nos gobierna a nivel país en la provincia de Misiones, y acá tenemos un partido provincial que se llama Frente Renovador, y además compite Juntos por el Cambio, juntos acá en lo que es el PRO y también lo que es el radicalismo. O sea que digamos que hay tres grupos bien claritos y referenciales aquí, como para ver cómo algunos que ponen la mirada política en Buenos Aires o se basan, digamos, con dirigencia nacional, van a estar midiendo también sus fuerzas y ver un poquito qué van a hacer dentro de 2 años, ¿no? Que es la elección mayor, ¿no? Aquí en la provincia. Seguro, Jorge, vos sabés que otras provincias tienen senadores y diputados provinciales. En el caso de Misiones, unicameral, ¿no es cierto? Ahí es la Cámara de Representantes. Digo esto porque están escuchando distintos puntos del país, un poco para contarle a la gente también de Buenos Aires cómo es el sistema parlamentario de la provincia de Misiones, que en la Cámara de Representantes, compuesta de 40, ¿no? 40 diputados, se renueva la mitad. Sí. 40 y se renueva la mitad, donde, bueno, el oficialismo pone en juego la mayor cantidad de bancas, ¿no? El objetivo del oficialismo es mejorar incluso las elecciones pasadas en cuanto a cantidad de legisladores que pudieron colocar en sus en las bancas, ¿no? Hoy el oficialismo en la provincial, que es el Frente Renovador, mantiene la mayoría, incluso con aliados mucho más
En la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, presidida por el ingeniero Carlos Rovira. Vos decías, Jorge, recién que todos están mirando Misiones. Vos sabés que, lamentablemente, acá ¿viste? Me cruzan muchos colegas, me dicen, che, ¿en Misiones qué pasa? ¿Es cierto que el gobernador, escuchá esto, ¿es cierto que el gobernador va a abrir la frontera? Le digo, la verdad, mira, si venía otra persona no te iba a retar, pero como viene vos, que sos periodista, te cuento, las fronteras, por ahora, que yo sepa, lo maneja a nivel, pero lo maneja a nivel nacional. Digo, no, no puede abrir ninguna frontera. Está en Migración, Organismo Nacional, Gendarmería, Organismo Nacional, es decir, aduana, es todo. Claro. Depende de la nación, no depende de la provincia. Viste que hay esa confusión. Misiones no abre nada, eso, Misiones no abre nada. Y además la maldad de sacar esto, Jorge, sí. No es casualidad que se haya promovido una acción como esa. Incluso con voceros nacionales, ¿no? Bullrich, por ejemplo, publicó un Twitter donde advertía que iban a pasar desconociendo que hay un DNU donde el presidente tiene cerradas todas las fronteras. Y lo otro, el mismo gobernador, el gobierno de la provincia, emitió un comunicado durante la semana ante estas versiones que surgieron en redes, ¿no? Que se fueron multiplicando. Garantizando y pidiendo al presidente que mantenga cerradas las fronteras. Acá hay dos razones que por ahí conviene un poco el cierre de la frontera. Va, tres, yo le agregaría tres. Sí. Primero, la situación epidemiológica de Paraguay y la situación epidemiológica de Brasil, que nosotros estamos rodeados por estados donde los casos son tremendos. Es como que el gobierno ha logrado establecer una burbuja en esta segunda ola con crecientes casos, pero sostenida, no cerraron absolutamente nada, salvo algunos municipios que hicieron acotamiento de horarios, pero el resto trabajó y funcionó normalmente. Acá nunca se discutió el cierre del ciclo lectivo o si Zoom, si no, se seguía la misma metodología de una semana sí y otra semana no, alternando, como lo definieron hace un tiempo. Y la otra razón es que es muy lento también la vacunación del lado de Paraguay y del lado de Brasil. Entonces, se hace imposible, digamos, abrir una frontera porque se va a filtrar tantos casos como los que hay en el borde de nuestra provincia. O sea, por ese lado. Pero de hecho es una intención política de embarrar de alguna manera, o querer cosechar algún tipo de voto con dudas, sembrando dudas sobre la votación aquí en la provincia de Misiones. Sí, y cualquier cualquier cosa que se diga está relacionada a Misiones. Vos decís acá en Buenos Aires, vacunación, y salen los medios también. ¿Has visto la cantidad de vacunas que le mandaron? Sí, no, pero Misiones tiene un esquema más joven. Te digo yo, sí, tenemos una población sumamente joven, ¿no? Sí. Fíjate, te voy a dar el número exacto de población objetivo, le dicen acá, ¿no? En el comité de crisis. Más de 60 años que están permitidos para votar, por ejemplo, son 160.000 personas. El 90% vacunados, porque no todos quieren vacunarse también. Que ese es otro dato. Por más que vos quieras llegar al 100%, no vas a llegar nunca porque hay gente que elige no vacunarse. Supongo yo se cuidará de otra manera y no saldrá nunca hasta que tengamos controlado la pandemia, ¿no? Y hay otro datito también, porque la provincia fue una de las primeras que avanzó vacunando más 18 con comorbilidades, que yo veo que la provincia de Buenos Aires o algunas otras provincias empiezan recién ahora. Y fue la primera provincia que vacunó a más 40, solicitando turnos a través de una aplicación. La población objetivo de vacunación en total en la provincia, aún siendo 1.200.000 habitantes más o menos, restándole los chicos, etcétera, los jóvenes, los más jóvenes, tenemos una población objetivo de 660.000 personas. O sea que con el plan de vacunación que implementaron aquí en la provincia de Misiones y cubriendo las poblaciones objetivos, las más riesgosas, 100% de salud, casi 100% del sector docente, o sea, todas las áreas fueron cubriendo, entonces nos resta
qué sé yo, por ahí tener en cuenta que dentro de poco nos anuncien que más 30 estén vacunando, ¿no? Es así, porque están llegando muchas dosis. Perfecto. A la provincia. Jorge, ¿cómo es el, creo que algo lo dijiste, pero el tema de los protocolos? Porque tengo entendido que a nivel nacional, lo había dicho Guado de Pedro, ya estaban autorizados de poner más mesas, te hablo a nivel nacional, más mesas en los comicios nacionales, justamente por el tema protocolo. Pero ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de ir a votar ahí en Misiones el día domingo? ¿Cuáles son los protocolos a tener en cuenta, ¿no? Es decir, sí, por ejemplo, acá la prohibición de no llevar mate, ¿no? O sea, ir solo, las urnas son como plástico, o sea, plastificadas, se sanitiza permanentemente. Nosotros los periodistas tenemos un protocolo de cobertura, no vamos a poder hacer notas adentro, sí podemos sacar fotos, pero entrevistas no podemos hacer en el circuito reservado para el lugar de votación. Se ampliaron mesas para que no haya tanta gente y también se amplió el horario para ir a votar. Va a ser un modelo que nos contaba la secretaria electoral aquí en la provincia de Misiones, que no es casual porque también se basó en otros estados o países que trabajaron con protocolo en elecciones, ¿no? Que también, bueno, en algún caso aquí los sectores opositores habían pedido que se postergue las elecciones, pero bueno, eso fue desestimado porque acá en la provincia de Misiones se intenta desde el gobierno que todo el mundo vote de manera segura, ¿no? Por sobre todas las cosas. ¿Y el domingo qué le arrancan ustedes? ¿Y dónde tenemos que seguir? ¿Seguimos en noticiasdel6.com? Así es. La plataforma principal es noticiasdel6.com. Ahí tenés todas las aplicaciones para los celulares. Hoy trabajamos mucho con redes sociales. Estamos en el canal, estamos con la red de cables también aquí en la provincia de Misiones, Cablevisión, Gigaret. O sea que vamos a estar trabajando como lo hacemos hace muchos años aquí en la provincia de Misiones, con paz y con tranquilidad por sobre todas las cosas. Dicen que va a llover, no sé. Siempre se dice, si llueve vota menos, si no llueve, siempre está esa especulación también. Hay un cálculo. Vos sabés que yo siempre mido en función de las objeciones que hay de algunos sectores en la previa de las elecciones, ¿no? No es momento de andar encuestas, etcétera. Pero esto es como, ahora, hace como 8 meses estoy jugando tenis, por ejemplo. Sí. Y el tenista es tipo el pescador, ¿viste? Siempre que pierde inventa por algo. Es la red, es la, el clima. Es la cancha, el clima, el viento, ¿viste? Hoy no dormí bien. No dormí bien. Jugué contra el mejor de mi categoría, ¿viste? Ese es el número uno en la provincia. Sí. Entonces es como que vos ves que algunos sectores opositores abren el paraguas, ¿no? Entonces es como que ahí vos medís las sensaciones térmicas también de cómo ellos están viendo o cómo están viendo aquí en la provincia de Misiones el contexto electoral, ¿no? Me quedo con las ganas de contar encuestas, pero no podemos hacerlo. Sí, yo tengo acá un relevamiento también, pero no, esto lo dejamos ahí. Bueno, y el otro día es justamente la votación el 6 y el otro día el día del periodista, Jorge, ahí. Pegadito. Verdad, sí. Quédate en línea, quédate en línea, vamos a escuchar algunos saludos de nuestros amigos periodistas. Exagerados, levantan mi ego, exagerados. Yo les trato de explicar de que Argentina ya es un gran equipo encabezado por Jorge Curle. Escuchar algunos saludos. Muy feliz día del periodista. Que la pasen muy bien, que la pasen muy bien ahí con todo el equipo de Argentina ya. Espero que sigas trabajando tan bien como hasta ahora, que sigas informando tan bien a todos los misioneros con toda la información que se genera desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo enorme para vos y para toda tu audiencia, para todo tu público, que tanto en el canal como en las redes sé que es muchísimo. Te mando un abrazo grande. Hola Gerardo, muy buen día y feliz día del periodista. Un beso enorme para vos, para todo tu equipo de Argentina ya, para toda la gente que mira el programa. Deseo de todo corazón que hoy más que nunca le hagan honor al día. Les mando un beso enorme. Que estén muy bien. Chau. Fabio Cur de A24, le mando un saludo a toda la gente de Argentina ya, especialmente a Gerardo. Les mando un saludo muy grande. En este día tan especial, no quería dejar de recordar
no solo a Mariano Moreno, sino también a todos los periodistas que acompañan y están siempre al lado de lo que necesitamos transmitir noticias. Este Día del Periodista quiero hacer un especial saludo desde la Cátedra de Derechos Humanos Leopoldo López Forastier de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina Ya, a Gerardo Estrejevich y a todo ese equipo que siempre está colaborando, transmitiendo noticias y dando una mano solidaria en estos tiempos que se necesita mucho de buena gente. Feliz Día del Periodista para todo el equipo. Éxitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Félix Álvarez, periodista parlamentario para Radio Concepto, para FM, para Gelbrun y para mucha otra gente. Quería mandarte un saludo, Gerardo, para Argentina Ya. En este Día del Periodista, esta es un recordatorio, una celebración muy especial. No tenemos el contacto directo que debemos tener nosotros los periodistas en virtud de la situación que está viviendo el país, ¿no? Es natural que eso ocurra y somos respetuosos de ello y nuestra tarea tiene que continuar. No digamos que somos esenciales, pero es importante que nosotros podamos estar acercándole a la gente las buenas. Algunos hablan de buenas o malas noticias. Las noticias son noticias, no sé si buenas o malas, no sé esa denominación, ¿no? Así que un abrazo grande, Gerardo, para Argentina Ya. Les mando un fuerte abrazo de parte de Félix Álvarez en el Congreso Nacional. Muy amables, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Un bloquecito más, porque son muchos los bloques, son 5 bloques de salud. Le mandamos uno más y seguimos con Jorge charlando. Un momentito más. En este 7 de junio del año 2021, feliz Día del Periodista. Y sobre todo en Argentina ya, que sigamos defendiendo la libertad de expresión. Feliz día. Desde aquí, desde los estudios de Radio Con Voz Corrientes, en la ciudad de Corrientes, les habla Freddy Miranda. Les quiero enviar un saludo muy grande a los colegas periodistas de Argentina ya en este día nuestro, el Día del Periodista. Creo que es uno de los días donde no solo nos agasajamos entre nosotros, sino también donde pensamos y nos repensamos en nuestra profesión y en aquel sueño que tuvimos en algún momento de querer transmitir lo que pasaba y de contarle a la gente lo que ella misma está haciendo. Cada 7 de junio llega y se va acercando, ponemos mucho énfasis en esto, ¿no? Y en esta oportunidad quiero poner un énfasis especial en la gente que hace periodismo en el interior, que desde el interior se proyecta a la capital y que desde la capital también proyecta al interior, porque hace posible este federalismo que tanto nos hace falta a los argentinos, que tanto lo declamamos, pero siempre terminamos haciendo nuestros trámites definitorios en Buenos Aires o en las capitales de provincia. Desde aquí, desde Corrientes, un abrazo grande a Argentina Ya en este Día del Periodista. Un gran saludo, mi nombre es Horacio Caride, para Argentina Ya y para Gerardo y a todos los colegas en el Día del Periodista. Soy María Laura Morales, periodista de Senado TV. Quería mandarles un saludo muy grande por el Día del Periodista, a todo el programa de Argentina Ya, enaltecer y honrar nuestra profesión en momentos difíciles que estamos pasando todos por el COVID-19. Les mando un cariño, que tengan un excelente Día del Periodista. Quiero saludar a Gerardo Estrejevich en este Día del Periodista por la labor que lleva adelante y por la importancia que tiene justamente ese trabajo que despliega para todo el país. Gracias, Gerardo, feliz día, que la pases muy lindo. ¿Cómo les va? Soy Vero Benahim, periodista acreditada en el Congreso, trabajo en Diputados TV en Tiempo Argentino y quería aprovechar a saludar este 7 de junio a todos los periodistas y a los colegas que trabajan en Argentina allá. Un beso enorme a seguir trabajando en esta profesión que amamos. Soy Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Quiero en este día especial de periodismo mandar un afectuoso saludo en nombre de toda la CAME a Gerardo Estrejevich y a su exitoso programa que lo escuchamos a lo largo y lo ancho del país, Argentina Ya. Éxitos. Bueno, ahí está. Y con ustedes el creador del monstruo, se llama Jorge Curle. Ah. Jorge, el creador de Argentina Ya. Bueno, te grande saludo, Jorge. Qué lindo saludo. Sí, sí, sí. ¿Cómo nació esta idea de Argentina Ya? Así ya terminamos el programa con vos. Bueno, no, la idea es tener una visión del interior, sí, y ocuparnos también de las cosas que ocurren en el país, más allá
del arco, la garita nuestra, ¿no? Acá en la provincia de Misiones, ¿no? Hoy la tecnología nos permite y yo creo que estamos preparados para demostrar que en Misiones hay buena gente, buena madera, distribuida en distintos lugares de nuestro querido país. Te agradezco. Así que, feliz día, Gerardo, el 7. Yo me había olvidado del día del 3. La verdad que estos días fueron tan intensos de trabajo aquí en la provincia de Misiones. Así que invitados todos los que están por ahí viendo, visitarnos. Ya vamos a salir de esta y creo que nos vamos a poder juntar un poquito más. Bueno, ahí está Jorge Curle, el creador de Argentina Ya, y bueno, y todo su plantel también de Noticias del 6 que nos está siguiendo. Hay muchos saludos, Jorge, que vamos a ir pasando en las plataformas porque tenemos amigos también en, bueno, políticos, empresarios, más periodistas que nos están mandando saludos, claro. Así que a todos les agradezco. El tiempo se nos fue, por eso vamos a seguir en las redes sociales. Agradecer también a Trend Topic por toda su generosidad, a Radio Noticias Web de la Costa Argentina, que impresionante lo que estamos saliendo ahí, Jorge, y 104.5 también. Sí, te escucho. Qué grande. Qué grande. Felicitaciones y a la gente de Trend Topic también, un abrazo enorme y esa innovación que ellos aplicaron allá también para meterse en el mercado del periodismo. Habla bien de ellos y de la sabiduría de tener una visión un poquito más allá de los medios que por ahí son hegemónicos en nuestro país. Nos vamos hasta el próximo sábado aquí en Argentina Ya. Ya no tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tanto